En la época en que el presidente Hugo Chávez Frías, la entonces ministra del Ambiente, Anelisa Osorio, le hicieron la primera propuesta, le hicieron la primera propuesta a las grandes transnacionales para la explotación aurífera y de otros metales, otros minerales en la zona, el mismo Hugo Chávez Frías y la entonces ministra, repito, informaron a la población, tuvieron la sinceridad de alertar que eso era totalmente indebido. La devastación que hay allí, que se puede ocasionar allí, va a afectar el clima en toda Venezuela, ya que este territorio, el territorio sur de Venezuela, que es el territorio con las cuencas hidrográficas más importantes del país, que están los bosques más importantes de la parte norte de Sudamérica, conjugados con el Esequibo, estos 111 mil kilómetros cuadrados otorgados en concesión van a ser 111 mil kilómetros de devastación de Tú biodiversidad. estás planteando ahí, absolutamente, que ninguna actividad industrial es tan agresiva ambiental, social y culturalmente como la minería a cielo abierto. Vamos a estar claro que esta es minería a cielo abierto y allí tenemos el arco minero, ¿verdad? No sé si podemos, por los amigos televidentes y escuchan, explicar, Gustavo, lo que significa tomar. Aquí, en plena explotación minera, se encuentra el Guri, la represa de La Guri, salud, por supuesto, y que es la que nos beneficia da en a todo un el país, a 70% todo el país. De manera que cuando usted afecte la biodiversidad, los bosques, va a alterar el ciclo de lluvias en esta región. Es decir, vamos a alterar el ciclo de lluvias de Venezuela, porque las lluvias de Venezuela, Tony, tú bien lo sabes ya, vienen de sur a norte. Se desplaza por la condición de los vientos que vienen de aquí, del Océano Atlántico, entran por esta parte y se desplazan a Venezuela. Cuando usted estudia un poquito la meteorología venezolana, o está pendiente del clima diario, usted se da cuenta que siempre las condiciones tormentosas comienzan por aquí, se van expandiendo hacia el norte y tienen influencia de las condiciones huracánicas o que pasen en el Mar Caribe. Pero las lluvias en Venezuela, Tony, se forman en esta región. Entonces, aquí estamos afectando 111 mil kilómetros cuadrados de biodiversidad y estamos atentando contra el principal represa hidroeléctrica del país. Entonces, no puede ser que una concesión que había sido ya derogada por el entonces presidente Hugo Chávez, donde se habían brindado las razones técnicas. ¿Cuáles son las razones técnicas? Señores, hay que decirle la verdad al país. Aquí lo que se va a practicar legalmente es minería a cielo abierto con tratamiento mercurial. Entonces, los lavados que se hagan allí van a afectar todas las cuencas hidrográficas que son múltiples, que incluso alimentan el Orinoco. Tenemos que decir claramente, porque en estos tiempos hay que hacerlo. El presidente Chávez, yo quisiera escuchar al presidente Maduro, al ministro Merente, al gobernador del estado Zulia, diciendo qué opina de algo que el presidente Chávez se negó rotundamente. Sí, como dijimos anteriormente, la entonces ministra del Ambiente, la primera vez que se le planteó esta propuesta a Hugo Chávez Frías por parte de PDVSA, que fueron quienes hicieron los estudios iniciales, porque aquí está la franja petrolífera, la demás franja petrolífera de Orinoco, Chávez mismo, y la analizó, lo orientó, lo alertó, porque ella es ambientalista, se la además, conoce. A la señora Andalucía vivió 15 años en esa zona. Ella trabajó con Alan Breger, Alan Breger Caría, que 15 años trabajó en esa zona, entre el 70 y el 80 y tanto. Muy conocedora de la región. Y ella manifestó, pero creo lo más importante, que aquí se va a hacer una práctica legalizada de algo que es ilegal en países como Canadá. La minería a cielo abierto es ilegal en Canadá, pero las La transnacionales empresa es de Canadá y no lo puede hacer no allá. lo puede hacer allá, pero lo ha hecho en varias regiones del continente, en Centroamérica, en la Patagonia chileno-argentina, Bolivia, Perú y otros países. Eso está inmerso en una estratégica de energética nacional. Eso está inmerso en la principal zona de biodiversidad que conjuga con la Amazonía sudamericana. Pero como dije anteriormente, la afectación de esta área va a alterar los patrones climatológicos en toda Venezuela, Tony. En momentos donde estamos conjugados con el Niño, en momentos desde el Atlántico hay condiciones que han generado esta sequía extrema, nosotros vamos a devastar bosques, vamos a manejar explosiones. Porque hoy lo que le quiero alertar a la ciudadanía es que esta minería ilegal globalmente se va a practicar con una legalidad en Venezuela, donde sabemos muy bien que la afectación, el daño ambiental, el impacto ambiental que va a tener, los niveles de contaminación van a ser extremos. Prácticamente algo más grande que la franja. Sí, es mucho más grande y es la mayor zona boscosa del sur de Okay. Y Venezuela. la gente dirá, y yo te pregunto, pero bueno, si aquí se entregó la faja del Orinoco y aquí no hubo
una garabía, ni Tony, yo te estoy planteando ni peleando sobre estas cosas, porque aquí ahora sí van a hablar a garabía. Explícanos lo que significa el tipo de explotación. Porque no es lo mismo extraer petróleo sin fracking, como se está haciendo en la faja petrolífera del Orinoco, a practicar minería a cielo abierto, que es ilegal mundialmente, incluso las Naciones Unidas han declarado como una actividad ilegal, por lo erosiva que es, en esta región, sobre todo en la región donde se puede hacer la financiación. Todos sabemos que la empresa Gold Reserve, ¿no? Gold Reserve. Que canadiense no puede hacer ese tipo de explotación porque está prohibido. Esta actividad está totalmente prohibida y penalizada por la ley en Canadá. Vamos a explicarle a la ciudadanía, y en la prueba que tengo también lo tenemos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo quisiera que me volviera en un momento más para ponerle fase por fase. ¿Qué es lo que pasa? Ellos llegan y empiezan a dinamitar o a volar esto con C4, empiezan a hacer explosiones para poder crear estos arcos de entrada. Pero posteriormente, estas explosiones, que por supuesto van a crear un polvillo, ese polvillo al llegar a la estratosfera puede permanecer ahí hasta una década, Tony, eso va a permanecer allá arriba. Por eso que digo, se van a alterar los patrones de lluvia, porque esa condensación de polvo va a saturar nuestro medio ambiente. Eso está comprobado científicamente. Claro, eso ha pasado en otros países. Por ejemplo, en Chile, Argentina, cuando la Barrick Gold hizo este tipo de minería, que también es canadiense, hizo este tipo de... Te voy a poner un ejemplo claro. En la Patagonia chilena, los glaciares de la Patagonia chilena hicieron esto y los glaciares se derretieron porque se llenaron de lochín. Esto va a desprender un polvillo que va, tiene un tiempo de ascensión a la estratosfera, que es donde se forman las condiciones tormentosas, de unas 6 horas, Tony, pero permanece aquí arriba hasta 10 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta nube de humo que vamos a condensar allí va a alterar el ciclo de lluvia y va a alterar todos los patrones climatológicos. En la Patagonia chilena argentina derritió los glaciares en menos de un año. Claro. La Barrick Gold hizo campañas de Greenpeace, campañas mediáticas, afortunadamente, fueron las que lograron frenar esta condición extractivista. Entonces, estas voladuras que van a practicar aquí y esta erosión, porque primero van a deforestar grandes extensiones de terreno. No es como, y esto no se puede hacer, voy a hacer yo abogado al diablo, como se hace en algunas zonas con el tema carbonífero. Que se quita, pero que después se puede sembrar. No, porque aquí, porque ¿qué es lo que pasa? Que viene la segunda fase. La primera fase es deforestación y voladura. Pero ya cuando estén extrayendo, cuando esté el proceso extractivista, hacen los lavados con mercurio. Nada más y nada menos con mercurio. Tú ves, como yo sabía que venía Gustavo, que sabe mucho de materia, pero no te hablé como un ignorante entre la noche, me hiciste entrar hasta la madrugada ayer. Y eso es con mercurio, y ese mercurio va a los ríos. Claro, nuestro afluente hídrico. Ya de por sí las Naciones Unidas... Mira, ¿tú sabes por qué el ministro Jesse Chacón suspendió los bombillos ahorradores? Porque se pusieron a repartir demagógicamente bombillos ahorradores, pero no era alertar a la población que son un desecho peligroso. Correcto. Entonces, ¿qué pasó? Esos bombillos fueron a parar las cuencas hidrográficas, los vertederos de basura, y la extracción minera ya legal del Orinoco tiene a nuestro río Orinoco como uno de los ríos con más alta contaminación mercurial del mundo. Ahora le vas a agregar esto. O sea, vas a dañar la cuenca del Caroní, la cuenca del Cuyuní y todos los ríos que están por allí cerca, que como te dije anteriormente, los 20 afluentes que también llegan, incluso la devastación va a llegar hasta el río Sequín. Es decir, va a haber unas nuevas condiciones a las cuales se va a enfrentar fenómenos como el Niño. ¿Hay otras organizaciones, aparte de Azul, en el país que te enfrentan? Sí, la Red ARA de Venezuela ya fijó posición. También han fijado posiciones otros movimientos ambientales en el país que nos han respaldado a partir de nuestra denuncia. Hiciste una denuncia, creo que sí, enviamos una carta pública, ya ha sido publicada en varios medios de comunicación, la consignamos en las Naciones Unidas y ha sido reeditada por varios medios de comunicación, entre ellos a Porrea, Vladimir Villegas. ¿El gobierno no ha respondido? No han respondido nada porque saben muy bien que están engañando a la población. Esto ni es sustentable, ni es sostenible, ni es ambientalmente responsable. Ahora, entiendo que económicamente es muy rentable. Bueno, se calcula que creo que son más de 7 millones de toneladas de oro que hay. Toda una fortuna, que va que de paso, si dilapidaron durante tantos años el dinero del petróleo, que nos hace pensar que eso lo van a enguasar. Sí, entonces, el problema es que esto lo van a enguasar, pero van a dejarnos a las futuras generaciones una gran devastación y afectación ambiental inconmensurable. ¿Sí? Que hablando de legalidad, muchos de nuestros diputados del Parlamento cuestionan que Guyana le haya entregado a esta misma empresa las concesiones de oro. Sí, eso está bien, eso es terrible. Resulta que nosotros le criticamos a Guyana por el tema de la reclamación y se entregaron a Gold Reserve. Correcto, pero sea a una empresa. Y nosotros le estamos dando a esa misma empresa. La que realicen esta actividad totalmente cocida y erosiva en varias partes de nuestro territorio amazónico, porque es el Amazonas lo que está en juego aquí, señor. Sí.
en este territorio amazónico. Mira, con razón, no en balde, nuestro García Márquez escribió en esta zona de nuestra Latinoamérica el realismo mágico. Esto es surrealismo. Estamos entregando una licencia para matar, tal cual. Reitero, porque esta frase creo que hay que rescatarla. Estamos entregando una licencia para matar. Por eso yo decía al comienzo del programa que si hay 28 desaparecidos ahorita por el tema de seguridad, ¿cuántos vamos a matar por el ecocidio que va a ser en un área que ya está en actual momento seriamente lesionada por la minería? Van a tener más capacidad de penetración hacia el territorio. Entonces, esto va a erosionar enormemente toda la región y va a devastar toda esta condición ecosistémica única en biodiversidad en el planeta. Pero entonces ahora le estás conjugando la parte sur de Venezuela, se la estás anexando, de manera que la devastación, pues mira, lo que ocurra a la alteración climatológica que va a ser afectada desde el estado Bolívar hasta el Esequibo, va a tener consecuencias en el Mar Caribe y en Centroamérica y la parte norte de Brasil. Realmente lo que me preocupa es cómo, repito, y quiero ser muy enfático en esto a todos los televidentes y a los que nos escuchan a través de la radio. Señores, no podemos seguir subestimando el problema ambiental. El problema ambiental ya está muy vinculado al tema del cambio climático. Si usted está padeciendo ahorita de sequía y en un futuro vamos a padecer con las vaguadas, esto va a agravar la situación. Yo creo que la ciudadanía tiene que organizarse, los diputados tienen que empezar a legislar y a tomar en cuenta que de alguna manera la campaña mediática de nosotros sirva para derogar este infame decreto. Gracias, diputado. Siempre a la orden. Gracias. Y amigos, por supuesto, sigan con nuestra excelente programación.